Amigos en todo el país, soy Alberto Franco y hoy les presentaremos un especial Grande e Ilustre Ciudad de Guayaquil en homenaje a los 486 años de fundación del puerto principal. Hoy conoceremos sobre la historia de Guayaquil desde sus primeros asentamientos como ciudad hasta su fundación definitiva el 25 de julio de 1546. Bienvenidos. Para esta ocasión nos acompaña el historiador guayaquileño Melvin Hoyos, quien es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, especializado en Historia de Guayaquil, actualmente director de Cultura y Promoción Cívica del Sur de la ciudad de Guayaquil. Creo que es el personaje más apropiado para poder hablar de estos hechos. Melvin, bienvenido. Gracias, Alberto, por la invitación. Es importante que la gente conozca cómo se dio, cómo ocurrió la primera fundación de Santiago de Guayaquil. ¿Por qué se llama Santiago? ¿Dónde fue? ¿Cómo la hicieron? ¿Y si fue realmente el 24 de julio? Bueno, para partir con este tema, hay que decir primero que nada que es bastante complejo. Es quizás uno de los momentos históricos más complejos de cuantos estuvieron o tuvieron como protagonistas a los españoles cuando comienza el proceso de conquista. ¿Pero por qué es complejo? Es complejo porque sería la primera ciudad que sería fundada con el nombre del patrono de España. El mismo rey Carlos V había advertido a Francisco Pizarro que tenía que ser un lugar muy especial, el sitio donde fuera fundada esta ciudad. Y aquí viene la cosa. Eso es lo que hace que se complique todo tremendamente, tremendamente. Hay que partir por ahí para poder entender el por qué razón la ciudad no nace en la costa, sino que nace en el callejón interandino. Así comenzamos a entender el grado de complejidad del nacimiento de la ciudad. ¿Y realmente ocurre en 1534? Sí. Comienza toda esta historia en 1534, pero ¿por qué no contabilizamos entonces ese año? Aquí es que viene el detalle. Para poder entender eso tenemos, primero que nada, tenemos que saber que a Francisco Pizarro se le olvidó ejecutar una cédula real que Carlos V había dictado para que pudiera él tomar posesión de todas las tierras que había conquistado. No lo hace. ¿Por qué razón no lo hace? Porque cuando llega a Cajamarca, Pizarro queda obnubilado por la riqueza de los incas. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí viene la muerte de Atahualpa, viene todo el accionar de él, muy inteligente, para adueñarse de la psiquis de la familia del inca. Lo logra provisionalmente, pero al no cumplir con la cédula real dictada por Carlos V, ¿qué decía? Que todos los territorios de Pizarro serían aquellos que irían hacia el sur de la ciudad de Santiago, que él debía de fundar, y otras dos poblaciones que ya no tendrían el carácter de ciudad, sino de villas. Esas dos poblaciones, ni ellas, ni la ciudad de Santiago, las había fundado pues Pizarro. Pizarro había fundado San Miguel de Piura. En el Perú. En el Perú, en el actual Perú. Y no había fundado las ciudades que ratificaban su poder sobre un territorio que era el que iba a dominar. Y más al norte de esta América Latina, de esta Sudamérica, no se había fundado ninguna ciudad todavía. Sí, en el Darién, en lo que hoy es Panamá. Y justamente a eso es que iba. En el Darién, en lo que hoy es Panamá, en lo que hoy es Centroamérica, había un gobernador, Pedro de Alvarado. Y Pedro de Alvarado, ¿qué es lo que se entera? Se entera de que este hombre, Pizarro, no había cumplido con las disposiciones de Carlos V. Y sabía, porque ya era de dominio de todos los españoles, de que justamente en este territorio es que estaba el Dorado y el País de la Canela. Dorado y País de la Canela, billete, plata, oro para los españoles. ¿Qué es lo que hace Pedro Alvarado? Forma una expedición para adueñarse pues del territorio de Pizarro, porque no había cumplido con la cédula real. Pero Pedro Alvarado, era verdaderamente temible, y aquí es que viene el problema. Pedro Alvarado se había ganado una fama tremenda con los nativos y con los españoles. ¿Por qué? Cruel.
cruel, un hombre tremendamente cruel. Que las cosas que lo divertían era, por ejemplo, ver cómo sus perros se comían a los indios. Entonces cogían, los tenía sin comer 5 días y paz, le botaba un poco de indio para que se los coman a los indios. Entonces este hombre coge, prepara la expedición con 200 españoles, recluta, cuando llega a América, recluta 3.000 indios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La posibilidad de que o perdiera su tierra Pizarro o cogiera, se formara una guerra civil entre españoles era enorme. Pizarro manda a Diego de Almagro, a dos, Diego Almagro y Sebastián de Benalcázar. Ahí es que los manda a fundar lo más rápidamente posible y de manera provisional la ciudad de Santiago, ¿ya? Primero manda un adelantado para ver si es que, por dónde viene a hablar Alvarado, y fundar otras dos villas. Ahí es que viene la fundación del 15 de agosto de 1534. 15 de agosto de 1534. En la llanura del 25 de julio. No, no, no. 15 de agosto de 1534, en la llanura del Iribamba, cerca del actual río Bamba, de manera provisional y a poco tiempo después, y para cumplir con la cédula, fundar San Francisco en la misma región. La región se llamaba Quito. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis. Los españoles fundaban las ciudades con nombres castizos, pero le ponían al lado un D para que ubicaran los mapas que ellos iban trazando. Entonces, esta Santiago era de la región de Quito y esta San Francisco era de la región de Quito. Entonces, le dice a Francisco Pacheco, otro conquistador que iba con él, Diego Almagro, ándate a la costa. Y en el Puerto Viejo, que era el primer puerto que tuvieron los españoles acá, que quedaba en donde hoy está Manta, en el Puerto Viejo funda la ciudad de San Gregorio. Y entonces nacen la villa de San Gregorio. Las dos villas, San Francisco de Quito, por el lugar, San Gregorio de Puerto Viejo, por el lugar, y Santiago de Quito como ciudad. Ahí nació. Santiago de Quito se llama originalmente. Como ciudad, Santiago de Quito. ¿Y en qué momento ellos pensaron el traslado de la ciudad de Santiago de Quito para la costa? Cuando llega Pedro de Alvarado y se estrella con que ya está pues fundada Santiago y que no puede hacer realidad sus planes. Entonces se dice Pedro de Alvarado, esto no puede pasar. Y como era un hombre explosivo, coge y dice, tienen que coger y darme una satisfacción. Claro, ¿la satisfacción cuál fue? Le pagaron 160.000 pesos en oro para que comprarle la expedición. De esa manera le pagaban a él por todos los gastos que había tenido y con una ganancia extra para que el hombre no armara una guerra contra los mismos suyos, ¿no? Contra los mismos españoles. Acepta. ¿De dónde sacan ese oro? Era el oro que venían saqueando de cuanto pueblo por cuanto pueblo pasaron, tanto Benalcázar como Almagro. El oro que tenían, que habían extraído de los indios, sí, que bien. Tenían en productos, en... En máscaras, en collares, eso se lo dan, lo pesan y eso, 160.000 pesos en oro. Eso le dan a Pedro Alvarado. Para que pudiera entregarse eso, tenía que recogerse la firma de Pizarro que estaba en el Perú, ya. Que estaba en Lima. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene Diego de Almagro y le dice a Benalcázar, Sebastián, yo me voy al Perú para coger la firma de Pizarro a fin de poderle formalizar la entrega de los 160.000 pesos de oro a Pedro Alvarado. Pero mientras tanto tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ubicar ahora sí, en un lugar que sea útil para nosotros, la ciudad de Santiago. Y es Benalcázar al que le va a tocar mover desde la llanura del Iribamba, en la sierra, en el callejón interandino, hacia la costa, a la ciudad de Santiago. Y esta situación de esta fundación, vamos a cómo ocurrían las cosas. ¿Esta fundación se la hacía con asentamientos humanos, con asentamientos de personas, o simple y llanamente era un caserío o una villa de soldados? No, se hacía con asentamientos. Pero todos eran soldados, ojo, todavía no había civiles en todo esto, eran todos soldados. Entonces, ¿qué era lo que pasaba acá? Aquí lo que hacían era, establecían el acta de la fundación,
que aquí vale la pena hacer también otro paréntesis, el acta de la Fundación de Santiago de Guayaquil nunca se encontró y por eso es que viene la confusión enorme por la cual jamás se supo dónde, cuándo era la fundación de la ciudad, y es porque se habían pasado los historiadores buscando la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil nunca se podía haber encontrado su fundación porque ese es un nombre nativo, no castizo. Después que se encuentra que era que tenían que buscar la ciudad de Santiago, la fundación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Coge, la ciudad se funda en papeles, ahí está el acta, se establece el acta de la Fundación de Santiago de Quito está en el libro de actas del Cabildo en Quito, es el primer papel. Ya, se funda la ciudad de Santiago y luego de fundarla se hace un trazado con plaza de armas y terrenos para destinar cada uno de los terrenos a cada uno de los 150, 200 hombres que generalmente eran los que fundaban y se establecían en la ciudad como población. Cuando fundan Santiago de Quito, se crea las dos villas, la de Puerto Viejo, la de San Gregorio de Puerto Viejo y la de San Francisco de Quito. ¿La de San Francisco también era de Quito? También, porque la región se llamaba Quito. Toda la región se llamaba Quito, con U. ¿Y por qué le llamaron San Gregorio de Puerto Viejo a la de...? Porque el nombre que tenía que ir al lado era el lugar o fenómeno geográfico para poderlo ubicar en los mapas, y el lugar era el Puerto Viejo, y San Gregorio era el nombre del santo, que siempre ponían nombres de santos a sus ciudades. Siempre, los españoles, el nombre castizo de Puerto Viejo es San Gregorio, no es Puerto Viejo. Y así con todas las ciudades. Y así con todas las ciudades que se fundaron en América, todas. Son nombres cristianos de santos. Interesante todo lo que nos has contado. Vamos a hacer un breve corte para continuar en el siguiente bloque conociendo sobre el siguiente proceso de Santiago de Guayaquil. Perfecto. Volvemos inmediatamente. Continuamos y en este segundo bloque vamos a conocer cómo viaja la ciudad de Santiago de Quito hasta la costa y se convierte en Santiago de Guayaquil. Melvin. Bueno, como te había dicho, Diego de Almagro le dice a Sebastián de Benalcázar, aquí no se puede quedar. La fundación es provisional, ¿por qué? Por la coyuntura de que venía Pedro Alvarado. Tienes que trasladarla a un sitio. Pedro Alvarado, perdóname que te interrumpa. ¿Venía desde la costa? ¿Había bajado en Puerto Viejo o venía por tierra desde Panamá? Vino por mar, baja con sus españoles en Puerto Viejo, en la actual Manta. Ya. Ahí recluta a los nativos, ¿verdad? Recluta 3.000 hombres, a palo, por supuesto, era la reclutada. Y ahí coge y se los lleva hacia la sierra para ir buscando el sitio en donde él le parecía que tenía que escoger y comenzar a fundar las ciudades, la ciudad y las villas que exigía Carlos V que se fundaran para poder adueñarse territorio. Y cuando él llegó a Puerto Viejo, ¿no se encontró ya la villa de San Gregorio de Puerto Viejo? No, encontró el Puerto Viejo. Ahí no había ningún todavía nombre. No había la villa. No, pues no existía nada. Todavía no habían bajado. Estaba el puerto. Ya. Y había uno que otro español, sí, porque había un puerto ya nativo. Había gente, había nativos, pero no había sino uno que otro español, y era un puerto perfecto porque ahí los barcos golpeaban, la misma corriente los llevaba hacia el Cerro de Montecristi. Claro. Ahí cogían y allí llegaban. Cuando él avanza hacia el interior, lógico, de Manabí puede pasar hacia Riobamba bastante sí. Fácil,
¿En dónde se encuentran con sus coterráneos? Se encuentran justamente en la llanura del Iribamba. Allí es donde se encuentran. El adelantado, que no lo vio nunca Pedro Alvarado, el adelantado coge y lo ve cuando ha llegado al puerto. Y viene soplado a verlo a Diego de Almagro, a decirle, ya está poco tiempo de camino. En tres días llegó. Entonces ahí es que pasa, lo que pasa aquí, y hablando de Sebastián de Benalcázar, es que Sebastián de Benalcázar se equivoca, comienza a bajar por el callejón en Terandino y llega a la zona de Tomebamba. Y como la zona de Tomebamba está cruzada de ríos, por eso es que Cuenca se llama Santana de los Ríos de Cuenca, ya. Dice, este es el lugar. No le dice uno de sus lugartenientes. Recuerde usted que el capitán Almagro le dijo que tenía que estar ubicada la ciudad de Santiago en un lugar cerca del mar y de una red de ríos. Estamos con la red de ríos, pero estamos muy lejos del mar. Ahí se da cuenta Benalcázar que tiene que subir, que tiene que irse hacia la costa. Es decir, que tiene que bajar hacia la costa. Después de unos días, están en el mes de abril de 1535. Mira cuánto tiempo ha pasado. Están en abril de 1535, baja hacia la costa y más o menos a la altura donde hoy queda Boliche, ya. A la altura de ese territorio, Benalcázar dice, vean esos nativos que están ahí, ya llevaban con intérpretes, porque los españoles muy rápidamente consiguieron indios a quienes le enseñaron la lengua para que sirvieran de intérpretes. Y pregúntele cómo se llama este territorio. Entonces, cogen los nativos y le preguntan, ¿y cómo se llama este sitio donde estamos, esta tierra? Entonces le dijeron, esta es Guayaquil. Esta es la tierra de Guayaquil. Ay, ¿y cuál es el significado? Entonces, en la lengua que se hablaba aquí, que era lengua zafiki, no quechua, que ahí viene una discusión filológica que ha generado una confusión, que dicen que era Casa Grande. No, eso es en quechua, y quechua no se hablaba aquí. La lengua, en lengua zafiki quiere decir tierra fértil de los quilcas. Hua, tierra. Quil, perdón, ilia, fértil. Y quil es una raíz del nombre de una de las 17 tribus, quizás la más grande, que conformaban la cultura manteño huancavilca, la tribu de los quilcas. Entonces, esta tierra fértil de los quilcas, que no era otra cosa que toda la tierra que bañaban el Daulí y el Amay, que hoy llamamos Daule y Babahoyo, esta tierra se llamaba Huayliaquil. Entonces le dice, ah, esta es Guayaquil. Sí, y ustedes tienen un rey, tienen alguien que... Sí, el cacique del lugar, el cacique de Guayaquil. El cacique de Guayaquil. El cacique de Guayaquil. Pero ya esto ocurría luego de que estaban ya bajando la ciudad. Ya estaban abajo, ya estaban en la costa. ¿Y qué pasó con la vieja Santiago de Quito? Queda completamente deshabitada, desaparece, no hay ni gente, porque la vino trayendo Benalcázar, pues. Ya. Queda deshabitada. Dicen que quedaron unas pocas personas y que ese asentamiento después se convirtió en Riobamba. Es probable, porque la gente de Riobamba sostiene de que ellos nacen también el 15 de agosto del 34. Es probable que los pocos españoles que quedaron allí hayan sido los que generen Riobamba. Pero la mayoría, di tú el 90%, vinieron con Benalcázar. Bajaron con Benalcázar. Entonces, así. ¿Y la villa de San Francisco de Quito? La trasladan más al norte y la establece. Antes de venirse, el mismo Benalcázar, además la traslada más al norte y el 6 de diciembre de 1534 la deja reasentada unos 20 kilómetros más al norte. Y ahí baja. Por eso es que es en abril que están por acá, porque él en diciembre está todavía en la región de Quito. O sea, de que la deja más o menos a la altura de Ambato. A la altura donde está, de donde está actualmente. Ahorita. Actualmente. Sí, sí, ya. Donde está ahorita, porque Benalcázar lo que hace es trasladarla hacia el emplazamiento actual, el 6 de diciembre. Al pie del Pichincha y todo. Exactamente. ¿De casualidad no sabes los nombres originales del Pichincha y eso? Esos son el Ruku y el Guagua. Ah, el Ruku y el Guagua, sí. Así son. Sí, ya. Sí, sí. ¿Y el Pichincha es un nombre agregado? No, es también un nombre nativo. Son nombres nativos. Pichincha es un nombre nativo. Tiene una traducción ya. Castiza, pero que se la pusieron mucho después. No es un término castizo, plenamente castizo. Y ahí sí era nativo. Quechua. Eso es quechua.
¿Quichua o quechua? Quechua. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Fue una mala pronunciación del término. No hay diferencia. Es quechua y quichua es lo mismo. ¿Alguien dijo alguna vez de que debía de ser una de las dos? No me acuerdo. Porque los incas no usaban una de las dos letras. No me acuerdo si la I o la E. De lo que yo conozco, usaban las dos letras. Sí, usaban las sí, dos. Sí, las dos letras. Son esas leyendas urbanas sí, que se forman de repente. Sí. Llega Guayaquil acá, llega a la zona de Boliche. Sí. Ahí se asienta. Entonces, ahí se asienta la ciudad de Santiago y se encuentra con un hombre muy jovial, el cacique del lugar, que le cuenta pues que también el río es el río que baña estas tierras, lleva el mismo nombre, es el río de Guayaquil, nuestro río, el río que era formado por el Daule Lamay, lo ayuda al establecimiento de la ciudad de Santiago en la región de Guayaquil, que a partir de eso va a llamarse, en vez de Santiago de la región de Quito, se llamará Santiago de la región de Guayaquil. 1535 se asume que era por abril, y aquí comienza a establecerse Santiago ya en la costa. Por eso es que contabilizamos a Guayaquil naciendo aquí desde 1535 y ahí es que te da esa edad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Ahí va a pasar un problema terrible. El problema que va a pasar es que Benalcázar tiene 15. Benalcázar es uno de los conquistadores más importantes. Y deja asentado aquí la ciudad de Santiago y la deja en manos de dos de sus hombres de confianza, Diego de Daza y Ricardo Tapia. Esta gente eran realmente unos tarambanas. Ya. Unos individuos que lo echaron a perder todo. Ni bien se va Sebastián de Benalcázar, que está en muy buenas condiciones de amistad con el cacique y todo, estos comienzan a violar las mujeres, a robarles a los indios, a cometer toda clase de tropelías. Esto no lo iban a aguantar los indios, ¿por qué? La relación numérica nativos españoles era de 10 a 1, un español por cada 10 indios. ¿Tú crees que los indios iban a aguantarle eso a los españoles? No les iban a aguantar nunca, pues, los mataron. Mataron a todos los españoles que pudieron. Y de los 7 que se escaparan, de esos 7, como dice el refrán, hierba mala nunca muere, Tapia y Daza se salvan. Ya. Que fueron los que provocaron todo el desastre. Se van, dizque, a San Francisco de Quito a buscar ayuda. Y no la encontraron. No la encuentran porque ya sabían la clase de demonios que eran este par. ¿Cómo se iban a meter en camisa once varas? Los de San Francisco de Quito. Y ayudar, bajar a la ciudad de Santiago, a reasentarla en el mismo sitio, enfrentarse con los indios, si sabían que los culpables seguramente eran Daza y Tapia. Entonces no encuentran ayuda. ¿Qué va a pasar aquí? Primer reasentamiento de la ciudad en la región de Guayaquil, naciendo como Santiago de Guayaquil ya, desaparecido. Y este reasentamiento es sumamente interesante. ¿Por qué? El que viene después. Este mismo, no, allá. Este mismo. ¿Por qué es interesante? Porque este es el reasentamiento que da origen a la leyenda de Guayaquil. Este es el reasentamiento que da origen a eso. La leyenda de Guayaquil. O sea, que Guayaquil no son una realidad. No, no son realidad. Son simple y llanamente una leyenda nacida en el siglo XIX. En el siglo XVIII... Se asume que un poco antes de 1730, porque ya está citado en el primer libro que se escribe sobre la historia de Guayaquil por Dionisio de Alcedo y Herrera. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa aquí? Quien crea la leyenda, lo que hace es coger el nombre del cacique, se lo corta en dos, lo deja Guaya por aquí y Quil por acá. ¿Para qué lo corta en dos? Para darle un poquito más de color a la historia que va a contar. Nunca existió Quil, pero el cacique Guayaquil de Guayaquil sí existió. Lo que hace es le corta el nombre y le pone mujer, es decir, a Guayas le pone la mujer que se llama Quil y crea una leyenda en donde sí aparecen Daza y Tapia. Pues. Daza y Tapia aparecen en la leyenda, Daza y Tapia aparecen violando mujeres, haciendo horrores, pero raptándole a Quil a Guayas, ¿ya? Y eso crearía el motivo. Claro, y ahí comienza la leyenda en que él coge y le dice
a Daza y a Tapia que él conoce donde hay un tesoro. ¿Para qué? Solamente para que lo lleven con su mujer al sitio en donde él quería hacer algo que sorprendería a los españoles. Los lleva que suban al Santana, se suben al Santana por el sector más peligroso y allí le coge, pide un yatagán, le pide a uno de los españoles y comienza a raspar la arena, la tierra, comienza a rasparla como para mostrarle el sitio donde está el tesoro. De repente se incorpora, agarra a su mujer que la tenía un español, la mata, le mete el yatagán y luego meterle el yatagán se lo clava a él. Esa es la leyenda. Esa es la leyenda. Entonces ahí mueren disque los dos, pero no murió Guayas. O sea, Guayaquil no murió, el cacique. Él lo dejan botado, los españoles se quedaron fríos, la borrachera se les había quitado, porque eran borrachísimos estos que se quedaron allí. Ya. Y se queda ahí, pero el chamán de la tribu, del cacique, va a ver los cuerpos de sus reyes, de sus caciques, para bajarlos y darles el entierro correspondiente, y se da cuenta que Guayas está vivo. Cuando se da cuenta que Guayas está vivo, le da todos los auxilios necesarios para que en un término de un mes se recupere de su salud, y ahí es que trama la venganza brutal contra los españoles. Entonces, un poco debe haber de historia en esto. La leyenda de Guayas y Quil, en lo que definitivamente es leyenda, es que no existe Quil. Ya. Pero de que la forma en que trama la venganza el cacique es tremenda, porque al final ya conocemos por la historia de que prácticamente quema la ciudad y mata casi todos los españoles. Y luego después se suicida. Después de eso, pero esa sí fue la realidad. No se sabe si es realidad lo del suicidio, lo que sí es, no ha de ser porque el cacique... Después otro conquistador se pone en contacto con él y eso sí es la historia. Fabuloso. Hasta ahorita pues estamos teniendo una información de primera mano de lo que ha sido la verdadera historia fundacional de la ciudad de Santiago de Guayaquil. Volvemos en el siguiente bloque para culminar con los otros asentamientos. Antes de continuar con el asunto de los reasentamientos, que hubieron varios, es necesario saber por qué era realmente la necesidad de mover la ciudad de Santiago de Quito hacia la costa, aparte de lo que existía en la cédula real y de todas estas decisiones, pero algún motivo de manutención, de vivienda, ¿cuál era la situación? ¿Por qué la bajaron? La bajan realmente es porque la intención básica es que esta ciudad de Santiago fuese la ciudad del avituallamiento. Una ciudad que tenía que estar ubicada en un sitio que permitiera meterse por vía fluvial hacia todos los lugares donde ya los españoles habían venido estableciéndose. Entonces, cuando ya quedara más consolidado el proceso de conquista, tenía que existir una ciudad puerto en donde llegaran los barcos, bajaran sus cargas y poder subir con esas cargas por los ríos, hacia los lugares en donde estaban establecidos los españoles. Entonces, era necesario ponerla en un lugar en donde hubiese una red de ríos pegada al mar. ¿En esta zona vivían los huancavilcas? Los chonos, los huancavilcas, los punaes en la isla, los daulis,
vivían algunas tribus, algunas, pero las más grandes eran las de los quilcas, que es lo que nosotros llamamos huancavilcas, son los quilcas. Ya. ¿Ya? Venían los quilcas y las más grandes eran quilcas y cholos. ¿Cómo fue su relación original? ¿Los españoles entraron a avasallarlos, a destruirlos, o tuvieron una relación de entendimiento? La relación original, que fue justamente la que hablamos, la de, que fue con Benalcázar, fue de entendimiento. Fueron los españoles los culpables de dañar la relación cuando al irse Benalcázar comienzan a violar a las mujeres y comienzan a robarle sus cosas. Y ahí es que se rompe la relación y se hace muy difícil recuperarla. ¿Cómo se entera uno de esta historia? ¿Fue una historia hablada? ¿Alguien la escribió? ¿Está narrada por alguien? En el año 55, en 1955, el ingeniero Miguel Aspiazu Carbo, que era de profesión agrónomo pero un amante de la historia, descubre, a base de una intuición, de que no era posible que se encontrara el acta de la fundación de Guayaquil, porque venían por décadas buscando el acta de la fundación de Guayaquil, pues. Y Guayaquil era un término nativo que no conocían los españoles. Entonces él dice, no, lo que tenemos que buscar es el acta de la fundación de Santiago. Y comienza a buscar en todos los archivos del país y encuentra en Quito que la ciudad de Santiago sí había sido fundada. El primer documento que se encuentra en el libro número 1 de las actas del Cabildo Colonial de Quito es la fundación de la ciudad de Santiago de Quito, pues. Entonces, ese documento no es otra cosa que el documento de la fundación de la ciudad de Santiago, que hoy en día es Guayaquil, pues. Entonces dice, aquí está, esto es, este es el acta de la fundación. Y con eso hubo una polémica que duró por lo menos 15, 20 años entre él y Rafael Euclides Silva, un gran historiador que vivía en Guayaquil y que había hecho traducciones paleográficas importantísimas. ¿Quién está detrás de oír todo esto? Una estudiante de historia. Una estudiante de historia que se llamaba Dora León. Dora León, impresionada por este descubrimiento, ella quiere saber más sobre el tema. Viaja a España para sacar su doctorado en historia. 1955, 60. Por ahí por los 70, por los 70. Viaja a España a sacar su doctorado y se dedicó casi medio siglo a investigar solo eso. Y descubre todito lo que tenía que ser descubierto para confirmar efectivamente de que Aspiazu tenía razón y que Guayaquil no había experimentado una fundación puntual. Que Guayaquil realmente lo que había experimentado era un proceso fundacional y organizativo complejísimo, el más complejo de toda la historia de la conquista. Que eso era lo que había experimentado. Ella escribe un libro importantísimo con su esposo, Adam Szasdy, que también era estudiante de historia y después se doctoró con ella. Con su esposo Adam Szasdy escribe un libro sobre la fundación de Guayaquil, que es el que cambia completamente todo lo que nos habían contado. Y que todo lo que nos habían contado era fruto de una investigación que habían hecho historiadores guayaquileños en el año 1928 para obedeciendo a una exigencia del Consejo Cantonal que ya quería saber de una vez por todas cuándo se había fundado la ciudad, dónde se había fundado la ciudad y quién la había fundado. Ellos fueron los responsables de decir que fue Francisco Orellana en el Cerro Santana. Y es por eso que todo eso pasó a los libros de historia que estudiamos nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos. Pero con lo que descubre Dora León, la historia pasó de aquí a acá. Y en esos descubrimientos de Dora León, después del reasentamiento que se realiza luego de la masacre de los españoles, ¿cómo fue el proceso? Bueno, Francisco Pizarro se entera del problema de que la ciudad de Santiago, fundada en abril de 1535, pero Benalcázar había desaparecido, y entonces Francisco Pizarro manda a uno de sus hombres, y le dice, Hernando de Saera, mira Hernando, tú tienes que reasentar la ciudad de Santiago. No sé si en el mismo lugar en donde Sebastián la reasentó, porque ha de estar encendido los nativos con lo que ha pasado, pero en otro lugar que tenga características similares. Hernando de Saera viene desde el Perú hasta acá, y efectivamente no podía aquí hacer ningún reasentamiento, y entonces viaja hacia un sector que se conocía con el nombre de Yagual. Ya. Yagual quedaba en donde hoy está el Morro, ¿ya? Entonces, el Morro en la costa. En la costa. Ya. Entonces funda la ciudad de Santiago de Yagual. Es la misma ciudad de Santiago, está viajando hacia otro sitio. Santiago de Yagual, por lo que ya dije,
porque los españoles en sus mapas y en sus croquis tenían que poner el nombre nativo para ubicarse o ubicar con los nativos a dónde queda tal cosa para recordar en dónde que estaba el sitio que estaban fundando. Entonces, nace Santiago de Yagual ya en el año de 1536, no se sabe el mes, no se sabe el día, pero Hernando de Saera la establece en 1536 en un lugar cercano a lo que hoy es el Moro. Nace Santiago de Yagual. ¿Qué va a pasar ahí? A este sitio le llegará una misiva del mismo Pizarro que le va a pedir, por Dios, ven, ven a ayudarme, hay un problema muy grave. Ya los incas y la familia de los incas se han dado cuenta de que lo único que le interesa a Pizarro es el oro. Entonces ha perdido ya los favores de los incas y lo tienen sitiado, lo quieren despachar de ahí. Si no se va, lo matan. Entonces él busca la manera de que vaya la mayor cantidad de españoles que están ya desperdigados, y son bastantes ya para ese entonces, por diferentes lugares, que lo vayan a ayudar. Parte Saera con los 150 hombres que había, con los que había reasentado la ciudad de Santiago en Yagual, parte a ayudarlo a Pizarro. O sea de que aquí nos brincamos un ratito de Guayaquil para ir a la historia. Esa circunstancia de que nos habían contado de que luego de la muerte del Inca Atahualpa hubo una subyugación total de los incas hacia el poderío español. Es mentira. Ya. Y lo descubre Luis Andrade Reimers, un extraordinario historiador quiteño que investigó esto hasta la saciedad y escribe un libro que se llama Hacia una verdadera historia de Atahualpa, en donde él incluso nos cuenta de que Atahualpa no es matado, no lo mata Pizarro. Atahualpa hace una especie genera una especie de suicidio este hombre al decirle que a Pizarro, al escucharlo a Pizarro, que el hijo de Dios, que para él, él era un hijo de Dios porque era hijo del sol, para Atahualpa, yo soy hijo del sol, soy hijo de Dios, que el hijo de Dios, Jesús, había muerto y había resucitado al tercer día. Atahualpa le dice, de acuerdo a lo que descubre Andrade Reimers, que le dice a Pizarro, 3 días, yo resucito en uno, porque mi padre el sol todos los días muere y resucita. En un solo día, claro, cuando cae el sol y vuelve a nacer. Caramba. Se envenena para demostrarle que al otro día va a resucitar, porque es hijo del Dios, pues es hijo del sol. Estaba tan convencido Atahualpa que iba a resucitar que se envenenó para demostrárselo a Pizarro. Y Pizarro estaba convencido de que iba a suceder, porque Pizarro estaba sorprendido y admiraba a Atahualpa. Esto es lo que realmente pasó y está en ese libro que generó un cisma increíble y que tampoco se ha arreglado en el pensum de los libros de historia esta situación. Y ha sido muy aplaudido por todos los historiadores de América, Andrade Reimers, con lo que descubrió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Un breve paréntesis. Esta situación de Andrade Reimers y de la señora Dora León, ¿está reconocida en los anales de historia de la Real Academia de la Historia? De la Academia Nacional de Historia, por supuesto. Son libros publicados. El libro de Andrade Reimers tiene 3 reediciones por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y por qué no enseñan eso, esa historia real, a nuestros estudiantes? Ahí está el detalle. El detalle que nos permite ver lo súper deficiente de la educación que tienen nuestros jóvenes. Que estas cosas, que son la realidad, que pueden permitir conocer la verdad de nuestra historia, no se ponen en los libros, siguen estudiándose las cosas viejas. Ah, sí, pero cuando hubo necesidad de hacer cambios en donde quitaron a Olmedo, quitaron a los próceres el 10 de agosto y cogieron y pusieron al Che Guevara y pusieron a Fidel Castro, a la Revolución Cubana, ahí sí hubo cómo hacer los cambios. Pero la verdad sobre nuestra historia no se cambia. Y esos libros de historia todavía están con esas aberraciones que nada tienen que ver con nuestra realidad y nuestra identidad. Definitivamente. Sí. Me parece interesante la observación que has hecho, que has realizado, y será motivo de que los medios de comunicación tomemos ciertas cartas en el asunto de pedir, bueno, qué es lo que está pasando con esos cambios. Así es. Sería interesante. Continuando con Guayaquil, sale de Yagual y... Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, como ha perdido el favor de la familia del Inca, que como ya hemos visto, pues no es que lo odiaban porque lo hayan matado él a Atahualpa,
ha perdido el favor de la familia de los incas porque ya se han dado cuenta de que lo que quiere es oro, este pide la ayuda a los españoles. Zahera sale de Santiago de Yagual, llevándose a toda la población, dejando deshabitada Santiago de Yagual, para ir a ayudarlo a Pizarro. Es ayudado Pizarro, Pizarro resuelve sus problemas. Y cuando le dice a Zahera, ¿sabes qué, Hernando? Vuelve a repoblar la población de Santiago. Recuerda que esa población es vital para nosotros. Zahera no le hace caso. Hay ya problemas en el seno de los españoles. Hay malos repartos del oro. Diego de Almagro se ha peleado con Benalcázar y se está peleando todos los días. Zahera era más amigo de Almagro que de Pizarro. Y entonces no le hizo caso y se quedó en Lima. No quiere pelearse con Zahera, Pizarro. Entonces le manda una misiva a su primo. ¿Quién era su primo? Era el gobernador de San Gregorio de Portoviejo, Francisco de Orellana. Y le dice, Francisco, ayúdame. Necesito que reasiente Santiago. Baja de San Gregorio lo más que puedas. Y recuerda que necesito que estés cerca de ríos navegables. Recuerda cuál es la función que debe tener la ciudad de Santiago. Baja, Francisco Orellana. Aquí vamos a ir ya al primero, segundo, al tercer reasentamiento. Hacemos un corte en este tercer asentamiento y volvemos luego de unos cuantos mensajes. ¿Cómo no? Volvemos inmediatamente y ahí ya vamos a conocer los últimos tres asentamientos de Guayaquil. Realmente el conocer la historia de Santiago de Quito, Santiago de Guayaquil, es fascinante. Nos faltan tres asentamientos, así es, ¿no? Sí. Bueno, continuemos para ver si logramos compendiar en este espacio que nos queda de tiempo los tres asentamientos. Bueno, Francisco Orellana le acepta a su primo y viene bajando hacia el sur y llega a un sitio en donde hay una población nativa que se llama Dauli, le gusta, el río es ancho, el sitio le parece perfecto y funda Santiago de Dauli. Y en Santiago de Dauli se queda, está contento, el lugar es bello, una naturaleza que estalla a la vista, y no han pasado ni un mes cuando le llega una carta del primo. ¿De quién? De Francisco Pizarro, que está nuevamente en problemas. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Pizarro? El problema que tiene es con Almagro. Ya el reparto ha sido demasiado irregular, entonces se están matando Almagro con Pizarro. Entonces Pizarro le pide ayuda a todos los que conoce, que son sus amigos y que mejor amigo que su propio primo. Entonces le dice, vente con todo el mundo, vente a ayudarme porque esto de aquí se va a convertir en una guerra. Efectivamente pasó. La famosa batalla de las Salinas, que se encuentra en la historia de la conquista del Perú, un famoso libro que hicieron los cronistas, Pedro Cieza de León en particular, esa batalla de las Salinas se gana realmente porque llega Orellana a ayudar a su pariente. Entonces, ¿qué le dice? Se acaba el problema, gana Pizarro y le pide a Orellana, por favor, ahora sí, discúlpame, primo, tienes que buscar la manera de reasentar la ciudad de Santiago. Ok, ya corre el año de 1538. 1537 la ha fundado como Santiago de Dauli, la ha reasentado. Pero Pizarro le dice, allá donde la pusiste no sirve, porque es un solo río y no está cerca del mar. Entonces coge Orellana, forma una expedición
compra un galeón, mete 150 españoles, mete caballos y comienza a subir por el mar, ¿ya? Comienza a subir por el mar, vadeando la costa, hasta que después de unos días de navegación, alcanza a ver que este anchuroso río por el que se ha metido, pasando una gran isla, se ve una punta de tierra que se divide, que lo divide en dos, un río un poco más ancho y uno un poco más delgado. Esa punta, en el lenguaje marinero, en el lenguaje de navegación de la época, esa punta que se divide, que dos ríos, en la que dos ríos se forman uno, los marinos españoles llamaban culata. Entonces Orellana le dice a su gente, aquí reasentaremos Santiago, esta será Santiago de la Culata. Y nace Santiago de la Culata. ¿Qué cerro tenía a su derecha, por donde él venía vadeando con el galeón? El Cerro Las Cabras. Oh, sorpresa. En Durán. En Durán. Actualmente Durán. Orellana no establece en el Santana la ciudad de Santiago. Santiago de la Culata, cuando nace, nace allá en el Cerro Las Cabras. Y allí en 1538 se queda por bastante tiempo, mucho más que en los otros reasentamientos. Se queda allí hasta que en el año de 1540, ya está bastante bien establecida, en el año de 1540 recibe una misiva desde San Francisco de Quito del nuevo gobernador. ¿Quién es el nuevo gobernador? Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco. Que le dice, Francisco, te invito a que formes parte de una expedición. Estoy seguro de saber ya dónde está el Dorado y el País de la Canela. Oro. Oro. Orellana ese, vámonos al norte, vamos a la investidura de gobernador, porque todavía no lo habían investido como gobernador oficialmente. Está en Quito a septiembre, octubre de 1540, en San Francisco de Quito. Ahí le dices, Gonzalo, que tiene que conseguirse por lo menos 50,000 pesos oro para poder entrar en la expedición, claro. Y que tiene que traerse tenía por que lo menos 1,000 indios. Para el negocio. Claro, claro, tenía que aportar. Se viene a Santiago de la Culata y lo deja metido en un problema al capitán Diego de Urbina, que era su hombre de confianza, del demonio. ¿Por qué? Recluta 1,000 hombres a palo, claro, 1,000 indios. Forma de reclutar. Todo el oro que tenían se lo va jalando. Pero hasta ahí, ¿ok? Pero también se le lleva las armas y la pólvora. Ay. Entonces sube hacia San Francisco y se va pues con Gonzalo Pizarro. Ya todos sabemos que en 1541 no encontró ningún oro, ningún país de la canela, pero lo que sí encontró fue el río Amazonas. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Aquí se queda a cargo de la ciudad de Santiago de la Culata Diego de Urbina. Y Diego de Urbina se mete en un problema del diablo, ¿por qué? Porque los caciques que toda la vida habían sido enemigos, que eran los caciques de los Chonos, de los Punaes y de los Daulis, se hacen amigos por esta vez, solo para matarlo y acabar con los españoles. Sitian la ciudad de Santiago en el Cerro Las Cabras. Pero como este hombre era mucho más pilas que los nativos, este hombre lo que hace es hacerles sentir de que están ganando. Los Punaes hacen lo que sabían hacer, meter miedo de la manera más terrible, porque eran antropófagos rituales. Se comen a un cura, que era el padre Valverde, el famoso padre que le entregó la Biblia a Atahualpa. Se comen a padre Valverde, que estaba de paso. Le cortan la cabeza y se la mandan la cabeza para meterle miedo a Diego de Urbina. Obviamente la gente que viene pues, con la cabeza, que eran españoles, y vienen, le dicen, se lo comieron al cura y también llega. Tranquilo, dice Urbina. Urbina hace una estrategia por medio de la cual coge a los tres caciques, los mata y los obliga a claudicar y a firmar una especie de armisticio. ¿Qué es lo que quieren de mí? Les dice Urbina. Que se largue de aquí con toda su gente. Ok, me voy al frente. Estamos en el sitio donde vino Urbina. Ya. Urbina se vino al Santana, que en ese entonces se llamaba Lominchao. Ese era el nombre nativo. Lominchao, el nombre traducción. Nativo. Lominchao no tiene una traducción precisa, pero él habla así como Cerro Verde. ¿Ya? Entonces se viene acá, se establece aquí. ¿En qué año? En 1543. ¿Qué reasentamiento ese es? El quinto reasentamiento.
el reasentamiento en que finalmente llega el Santana a la población de Santiago de la Culata. ¿Qué es lo que hace? Este hombre ya había tenido chance incluso para conocer al cacique de Guayaquil, que no había muerto, como dicen en la leyenda. Se ha hecho amigo Urbina del cacique Guayaquil. Entonces, ¿qué es lo que él se da cuenta? De que no tenía sentido cambiarle de nombre de nuevo, porque el río se llamaba Guayaquil, porque la región se llamaba Guayaquil. Entonces es Urbina el que le retoma el nombre y le pone en el año de 1543 de nuevo Santiago de Guayaquil en el Cerro Santana. No conocemos ni el mes ni conocemos el día, porque esta historia no ha terminado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí cuando está Diego de Urbina? Lo que va a pasar aquí es que se entera que en San Francisco de Quito todos eran almagristas y aquí eran pizarristas. Y un capitán de nombre Pedro de Puelles ha jurado acabar con todos los almagristas, pizarristas, y baja hacia la ciudad de Santiago de Guayaquil para acabar con los pizarristas. No podía pasar eso porque Diego de Urbina dice, no tenemos con qué defendernos, efectivamente. Todo se lo había llevado Orellana, toda la pólvora, las armas, todo. Huyamos. ¿Y huyen hacia dónde? Hacia San Gregorio. Y establece junto a San Gregorio de Puerto Viejo la ciudad de Santiago, que va a llamarse a partir de eso Santiago de Puerto Viejo. ¿Y Santiago de Puerto Viejo en qué momento ya deja de existir? En 1546, cuando el mismo Urbina le dice a un amigo de él, conquistador también, de nombre Francisco de Olmos, Francisco, llévate Santiago de aquí, sé que ya se acabaron los problemas entre los almagristas y los pizarristas, y establécela en donde nunca debió de moverse, en el Cerro de Lominchao. Francisco de Olmos trae a este cerro nuevamente la ciudad de Santiago de Guayaquil. Aquí se establece de manera definitiva en el año 1546. Pero un año después, y para el 25 de julio, festejando la fiesta de Santiago el Mayor, deja definitivamente establecida la ciudad Francisco de Olmos el 25 de julio de 1547, acabando con esta historia. Y así nace el Guayaquil que tenemos el día de hoy. En el Cerro Santa Ana, que se llamará Santa Ana, 5 o 6 años después de que estaba establecida ya aquí en 1546. Esa es la historia de cómo llega Guayaquil a este sitio desde el que estamos grabando esta entrevista. Ustedes la conocen, pueden venirlo a visitar, pueden ver frente al Cerro Las Cabras, junto al río Guayas, porque aquí ya se llama río Guayas, y estamos en Guayaquil, el Guayaquil que vino en el tiempo. Volveremos en otro día con otra historia sobre nuestra hermosa ciudad. Gracias, Melvin, por haber estado con nosotros. Siempre a la orden. Gracias a ustedes por habernos acompañado y volveremos el próximo domingo con alguna cuestión diferente sobre política, sobre actualidad. Y los dejo no sin antes hacerles un llamado por la paz. Busquen la paz en ustedes, en su diario vivir, en su quehacer, y a través de la paz lleguen a la felicidad. Nuevamente, gracias, Melvin. A la orden.